¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión le tenemos una noticia sobre uno de los temas favoritos de niños y adultos de todas partes del mundo. Vamos a hablar de dinosaurios, y en particular de dinosaurios carnívoros, pero no de los grandototes. Sabemos que hace 66 millones de años, un objeto muy grande, probablemente del tamaño más grande que el Popocatépetl, le pegó a nuestro país, bueno, lo que ahora es nuestro país, y produjo una catástrofe ecológica verdaderamente brutal. Esta catástrofe ecológica se sumó a una serie de cambios geológicos que venían ocurriendo desde pocos millones de años antes del impacto, y como consecuencia de esto, muchos organismos desaparecieron. Los dinosaurios aparentemente, aunque no todo el mundo está de acuerdo con esto, los dinosaurios parece que se estaban extinguiendo en algunos puntos del planeta antes de la caída del gran meteorito. Ciertamente en el mar, el ecosistema marino estaba cambiando y estaban desapareciendo algunas especies importantes. El ecosistema terrestre estaba en proceso de cambio cuando vino este impacto tremendo. De golpe y porrazo, muchos ecosistemas quedaron interrumpidos. Desaparecieron los carnívoros, desaparecieron muchos de los herbívoros, desaparecieron la gran mayoría de los elementos que forman a un ecosistema. ¿Cómo eran los ecosistemas en el Cretácico, en la última etapa de la era de los dinosaurios? El entender esto nos ayuda, por una parte, a entender el enorme, dignísimo, maravilloso, precioso pasado de la vida. Esa vida de la cual nosotros formamos parte. Al estudiar el pasado de la vida, estamos estudiando nuestra propia historia colectiva. Por otra parte, el entender la estructura de los ecosistemas del pasado nos ayuda a entender los ecosistemas actuales. Y además, el estudiar qué pasa, qué se necesita para que un ecosistema se recupere de una gran catástrofe, como la caída del meteorito que dejó el cráter de Chicxulub, nos sirve para entender mejor qué debemos hacer para darle chance a la Tierra para que se recupere de la catástrofe ecológica de la que nosotros somos protagonistas. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Scientific Reports, que por cierto es de acceso público, el artículo es gratuito, lo puede usted encontrar en internet. Scientific Reports. Esta publicación es dependiente de una de las editoriales más importantes que hay en el mundo de la ciencia. El trabajo que se hace en Scientific Reports es de primera línea. Y en esta ocasión, un grupo de investigadores de la Universidad de Filadelfia presenta a uno de los dinosaurios carnívoros más pequeños y al mismo tiempo más interesantes conocidos para la ciencia, el Dinovelator notoesperus. Este animalito es pariente del velociraptor que aparece en Parque Jurásico. Era más pequeño. De la cintura, de la pelvis hacia el piso, la altura de este animal era de 1 metro. Y medía quizá unos 2 metros de largo. No parece ser muy grande si lo compara usted con un tiranosaurio, pero ese animal tenía más o menos el tamaño de un lobo y probablemente podría correr a la misma velocidad. Y probablemente trabajaba también en manadas. Así que de arranque, el angelito ya era como para quitarle el sueño al más pintado. Afortunadamente se extinguió hace 67 millones de años. Este animal, afortunadamente, fue recuperado casi por completo. Cuando encuentra fósiles de dinosaurio, muchas veces encuentra 3 o 4 huesos. Y tiene que buscar a lo largo de varios años en la misma región varios yacimientos fósiles de la misma especie para ir armando un esqueleto completo. En algunas ocasiones se encuentra usted con una parte del cráneo, en otra ocasión se encuentra usted con la pelvis, en otra ocasión se encuentra usted con un fémur. Y con base en estos descubrimientos fraccionarios, poco a poco puede ir ensamblando con la ayuda de una computadora el aspecto de lo que habría sido el esqueleto completo del animal. En este caso se encontró prácticamente el animal completo. Esto, por un lado, sirve para verificar que los trabajos de ir armando esqueletos a partir de muchos yacimientos realmente funcionan. Y por otra parte,
sirve para poder hacer estudios biomecánicos sobre el esqueleto. Usted puede meter en la computadora una descripción de la estructura del esqueleto de un animal. Para eso se fija en detalles como la forma exacta de las vértebras de la cola de estos animales, y eso le permite descubrir qué tipo de músculos y tendones estaban ligados a esas estructuras. Con eso usted puede reconstruir el aspecto que tenía el animal y cómo se movía. Hay programas de computadora, uno que se llama GaitSim, G-A-I-T-S-I-M, la I es Y, lo puede descargar libremente de internet. GaitSim le permite a usted ingresar una descripción digital del esqueleto de un animal, el que sea, y puede reproducir la forma en la que se podía mover ese animal, si la descripción digital es lo suficientemente buena. Resulta que este animal parece que era increíblemente ágil, tan ágil como un gato moderno. Tenía manos que tenían una capacidad cercana a la de un primate para poder manipular a sus víctimas. Era un animal fuerte que podía correr muy rápido y que tenía una cola flexible como la de los gatos. La cola de los gatos le permite a estos animales moverse de manera especialmente ágil para poder perseguir presas pequeñas. Parece que eso es lo que hacía este animal. Con presas pequeñas, pues nos estamos refiriendo desde luego a nuestros ancestros. Es muy probable que entre las víctimas del dinobelator se encontraran los ancestros de los mamíferos modernos. Este animal, que seguramente trabajaba en grupo, también parece que tenía plumas. Parece que muchos dinosaurios al final de la era de los dinosaurios desarrollaron plumas. Incluso existe la sospecha de que los tiranosaurios tenían plumas pequeñas en algunas partes de su cuerpo. ¿Para qué servían estas plumas? No lo sabemos. Lo cierto es que estos animales probablemente utilizaban esas plumas, entre otras cosas, para ayudarse a controlar la temperatura de sus cuerpos. Y esto es muy, muy importante porque los animales más inteligentes, los más ágiles en los ecosistemas modernos, son aquellos animales que pueden controlar la temperatura interna de sus cuerpos, como los mamíferos y las aves. Así que parece ser que los dinosaurios estaban poco a poco caminando evolutivamente en dirección hacia la inteligencia, como lo han sospechado algunos paleontólogos. De no caer el gran meteorito en Chicxulub, pues a lo mejor no estaríamos aquí, o estaríamos aquí pero tendríamos cola, manos de raptor y tendríamos plumas por todas partes. Los ecosistemas del pasado eran muy ricos, muy intensos y llenos de animales inteligentes. Seguramente el reconstruir, aunque sea de manera virtual, esos ecosistemas resultará apasionante. Y es algo que se está haciendo continuamente en muchos museos y laboratorios de investigación en distintas partes del mundo. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Gan, en Facebook Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, en El Explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.